¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar Campo Directo hoy en un lugar muy especial. Sábado 17 de diciembre hemos venido al Valle de Punilla. Estamos en Los Cocos, realmente en un paraíso de la provincia de Córdoba. Hemos venido para que ustedes también compartan con nosotros las imágenes y los testimonios de este hermoso lugar. Desde aquí desarrollaremos 60 minutos a puro campo. Comenzamos con estos títulos. Nos vamos al este de la provincia de Córdoba porque el concesionario Port Pla, junto a la firma Espiga, lanzaron al mercado M2M, comunicación de máquina a máquina para monitorear unidades por GPS. Insectos resistentes en maíz, invitado por la Asociación de Semilleros Argentinos, participamos de una jornada sobre manejo de maíces BT, las buenas prácticas agrícolas y el monitoreo de plagas. Ventaja de un buen picado. Visitamos el establecimiento El Caldén de la familia Arduzzo para interiorizarnos de un correcto trabajo de suplementación. Jornada de conservación de suelos. Desde Jesús María se alienta a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo a la erosión hídrica, partiendo de un manejo integrado de las cuencas. Residuos pecuarios. Interesante jornada en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Lo que se viene en buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental. Inscripciones abiertas en la Universidad Católica de Córdoba. Esta institución abre sus inscripciones para la especialización en producción bovina. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo, luego de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Comenzamos a desarrollar Campo Directo y una de las imágenes más representativas de esta localidad es esta imagen que usted está viendo aquí, el laberinto del complejo El Descanso. Nos vamos por unos instantes al este de la provincia de Córdoba. Participamos de una jornada a puro campo con la gente de Port Pla, concesionario oficial de la firma Pla, que lanzó al mercado un nuevo servicio de custodia de la maquinaria agrícola. Se llama M2M. Junto a la firma Espiga lanzaron al mercado este sistema que mejora la seguridad y eficiencia, minimiza los costos operativos y de combustible y aumenta la productividad y la rentabilidad. Presentamos este informe desde Porteña, en la provincia de Córdoba. A partir del mes de agosto, lanzamos al mercado Port Pla junto a Espiga M2M, que es información de máquina a máquina. Es un seguimiento satelital para que nuestros clientes puedan obtener información cada 5 segundos de dónde está su máquina, qué está haciendo, si está en marcha, si está trabajando, en qué lugar está situada. Nosotros nos acoplamos a lo que es el producto PLA, por ejemplo, brindando información un poco más detallada a nivel de lotes, a nivel de cómo trabajan las máquinas, de gastos, de consumos que tienen que ver con el usuario. Nuestro cliente va a poder tener información de todo tipo sobre sus maquinarias. Eso es lo que estamos trabajando en este momento, lanzando el producto desde Port Pla. Es un vigía, un vigía de la maquinaria, que controla todo el proceso de la herramienta, bien, sin intervenir con la herramienta. Bien. Es decir, yo puedo controlar... Nos va informando bien, cuántos lotes trabajó, yo puedo cargar mis lotes en el sistema, puedo controlar toda mi maquinaria rural en una sola plataforma. Eso es lo importante. Hoy con un clic uno puede saber exactamente gastos de combustible, gastos de mantenimiento de equipos y bueno, y todo lo que es el recorrido del equipo, cómo trabajó la máquina. Esta información mejora lo que es la seguridad porque ofrecemos un botón antipánico en caso de que el chofer de la máquina pueda tener algún siniestro o se puede intoxicar con el producto apretando el botón de antipánico. Automáticamente informa el lugar y qué pasó y demás. Este sistema
Esta plataforma mejora también la eficiencia, porque trabajamos sobre los gastos de combustible, el rendimiento de la máquina, los mantenimientos que se le deben hacer lo mismo, por eso mejora también la productividad y la rentabilidad. También en la plataforma se pueden elaborar presupuestos desde el Google Maps. Puede situar la superficie del campo a trabajar, tomando las dimensiones y tener así con exactitud cuántas horas reloj requiere de trabajo, cuánto producto, cuánto combustible y las hectáreas exactas que se van a trabajar. Además, marcarlas como áreas ya trabajadas y le queda un registro mensual, anual, de qué áreas la máquina fue trabajando, de qué forma, de forma exacta, o sea, no hay errores. Una persona puede saber toda la información y todo el movimiento de su maquinaria rural desde un lugar, estando o no exactamente en el lugar. Bien. Eso es lo que brinda la tecnología hoy en día, ¿no? Que nos permite eso. Así que si hay alguna duda de cómo trabajó la máquina en ese lugar, se puede imprimir los informes correspondientes en el cual detalla si hubo viento, si no, si la máquina trabajó a la velocidad correcta, si el circuito fue el correcto. Así que es buenísimo para las dos partes. Exacto. Y se puede colocar a cualquier vehículo, sea máquina cosechadora, fumigadora, camiones, automóviles. Se hace la capacitación y la entrega, que es la colocación, digamos, del chip, que lo hacemos nosotros, por PRA lo instala, y ya está. O sea, no es tan complicado. ¿No afecta el motor del vehículo, el sistema eléctrico, nada? Es un simple chip colocado al costado del volante, muy pequeño. Por PLA le brinda un servicio de capacitación y de asistencia durante todo el año, en el cual nos pueden llamar a cualquier hora y estamos a total disposición. Y bueno, elaboramos este proyecto que ya largamos al mercado y bueno, tiene una repercusión increíble y una aceptación hacia nuestros clientes muy, muy buena. Apostamos mucho. Yo creo que este va a ser el año que definitivamente la tecnología se va a involucrar con el campo. Y los invitamos a entrar a PORPLA, a www.porpla.com. Ahí tienen el lugarcito donde dice espiga y la información para poder navegar y conocer un poquito lo que es esta nueva plataforma que largamos al mercado. Desde Porteña nos vamos al norte de la provincia de Córdoba, porque en la Sociedad Rural de Jesús María, la Asociación de Semilleros Argentinos organizó una interesante jornada sobre insectos resistentes en maíces BT. Vemos el informe. La idea un poco de las jornadas esta es concientizar un poco del manejo de los maíces BT. Los maíces BT hay que tomarlo como un sistema, donde el sistema está integrado por el maíz BT, más el refugio y las buenas prácticas agrícolas. Esas buenas prácticas las desarrollamos en la jornada. Para sintetizarlo un poco, sería tenemos que tener un lote limpio de maleza para poderlo tener donde tengamos un buen barbecho hecho. Tenemos que tener una buena implantación del cultivo. Tenemos que tener una correcta realización del refugio estructurado. También que tenemos que hacer un monitoreo a lo largo de todo el cultivo y aplicación de insecticidas si fuera necesario, y una rotación de cultivos para poder rotar principio activo y cultivos en el mismo lote. A través de la aplicación de insecticidas, correctos insecticidas, cuando se tiene que aplicar. La idea es cuidar la tecnología BT en los maíces para que no tengamos problemas de resistencia y donde tengamos que volver a un sistema de producción de hace 20 años, donde teníamos que hacer aplicaciones tras aplicaciones, porque no teníamos un maíz que con tecnología que nos pudiera cuidar de los lepidópteros que tenemos problemas este año. A través de los semilleros se está tomando conciencia y por eso, bueno, todo lo que es todo esto que estamos haciendo ahora de campaña de difusión para que los técnicos tengan una herramienta y que la puedan bajar hacia los productores. El mensaje justamente es plantear la preocupación, o sea, que existe, no es algo que sea futuro, que algo que se venga, sino que ya está el problema de la resistencia de distintas plagas a distintos eventos, ya sean de maíz transgénico, y también plantear la preocupación para insecticidas,
que hay distintos insecticidas, los cuales también pueden desarrollar resistencia y el manejo se complicaría muchísimo a futuro. Hay una cuestión de promoción, de negocio y la falta de conocimiento y difusión del problema que puede traer este mal manejo. La principal causa de resistencia es el monouso de la tecnología. Lo mismo que pasó con herbicida. Exactamente lo mismo, monouso de la tecnología. La naturaleza, ella se va a adaptar, las malezas y los insectos hace millones, millones de años que están, mucho más que nosotros que el humano, entonces tiene una base genética para adaptarse a todo y nos van a sobrevivir. El humano va a desaparecer y los insectos van a estar en la tierra. Creo que es tan básico que lo primero que tengo que hacer es no negar el problema. Es el primer gran paso, no negar el problema. El problema existe y de ahí vemos cómo lo solucionamos. Porque si empezamos a pensar en las soluciones, se empiezan a discutir las soluciones de conveniencia de acuerdo a cada sector. Entonces se vendía soluciones mágicas y ahí creo que nos equivocamos en pensar en las soluciones mágicas y que iban a ser permanentes. Era una solución, existía en su momento, pero no se planteaban los límites que podría tener futuro. Lo mismo que pasó con el glifosato. Exactamente igual. Si yo hubiese llamado al ingeniero Luis Lanfranconi a darme un problema de rotación de activos en el año 2002, no tenía nadie acá en este auditorio. Y seguramente lo va a ser muy interesante porque iba a hablar lo que iba a pasar en 10 años. Ahora, si hoy llamo a Luis Lanfranconi y toco el tema, están todos llenos. Creo que ese es el problema, que por ahí somos demasiado reactivos y no proactivos. Hace 10 años, cuando se presentaba un insecticida, las empresas decían qué banda toxicológica tenía, pero el técnico lo miraba como un dato más. Hoy, antes de saber cómo se usa, para qué plaga, todo lo primero que preguntan es qué banda toxicológica tiene. Ese cambio se dio con la ley de agroquímico de Córdoba, se dio con el tema de la receta que había que hacer. No estamos en el óptimo, no somos Suiza, como siempre digo, es una cuestión que son pautas culturales, pero que vamos mejorando. Y a continuación presentamos las cotizaciones del último día hábil de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.175 pesos. Maíz, 2.650 pesos. Trigo, 2.330 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con el ingreso de 979 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 31 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos. Y toros, 20 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 84 centavos para la compra y 16 pesos con 24 centavos para la venta. Desde el laberinto en el complejo El Descanso en Los Cocos, Valle de Punilla, nos vamos a una breve pausa. Ya retornamos con más Campo Directo con estos temas. Ventaja de un buen picado. Visitamos el establecimiento El Caldén de la familia Arduzo para interiorizarnos de un correcto trabajo de suplementación. Jornada de conservación de suelos. Desde Jesús María se alienta a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo a la erosión hídrica, partiendo de un manejo integrado de las cuencas. Residuos pecuarios. Interesante jornada en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Lo que se viene en buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental. Inscripciones abiertas en la Universidad Católica de Córdoba. Esta institución abre sus inscripciones para la especialización en producción bovina. Bodega Siquiti. Vinos pensados. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Segundo segmento de Campo Directo desde el Valle de Punilla, en Los Cocos. Desde aquí nos vamos por unos instantes a Pascanas, en el sur de la provincia de Córdoba, porque invitados por la firma Gomselmash, visitamos el establecimiento El Caldén de la familia Arduzzo. Allí se entregaba una picadora último modelo de esta firma de Bielorrusia. Vemos el informe. Estamos esta tarde en Pascanas, el cliente son la gente de Tarditi Cereales, la familia Arduzzo, son muy de acá, muy locales. La máquina que han adquirido es una FS86 de 450 caballos. Se han decidido por nuestra marca, ellos eran usuarios de otra marca anteriormente, hablando siempre obviamente de picadora de forraje. Se han decidido por nuestra marca, han comprado una máquina a través de Banco Nación, que bueno, eso es una gran facilidad al día de hoy, con motores caña, que es la primera que traemos al país. Bueno, y la estamos probando aquí a nuestras espaldas, como era la verdad, con muy buen resultado. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es pasturas, están haciendo una alfalfa, o sea, obviamente con el recolector de pasturas que posee la máquina de 3 metros de ancho. Bueno, o sea, es una pastura previamente oreada. La máquina a su vez también, aparte de este recolector de pasturas de 3 metros, posee un cabezal de 4 metros y medio para maíz y sorgo, que tiene un desempeño muy interesante cuando estás trabajando con producto muy verde o maleza. Este es un campo propio que tenemos, tambo, está en la zona rural de Ucacha, entre Ucacha y Etruria, pero la empresa nuestra pertenece a Pascanas, somos de Pascanas nosotros. Dedicamos este exclusivamente para tambo. Y acá tenemos todo únicamente para pastura y maíz. Bien. Para el tambo son 600 hectáreas. Bien, ¿cuántas vacas hay en orden? Y hay 400 vacas más o menos. Ellos estaban interesados en llegar a un equipo más grande, de mayor producción, y empezamos a hablar. Por ciertas razones siempre se fue retrasando un poco el negocio y bueno, hoy se decidieron, este año se decidieron a comprar la picadora Gomselmash FS80. El banco está dando crédito, por ejemplo, esta gente hizo por intermedio de un crédito Banco Nación, hizo la operación, y si no, tenemos una línea propia de parte de Gomselmash, una financiación propia, hasta 4 años. Y la mayoría de las ventas salen por intermedio del crédito de Gomselmash. Sí, o sea, este tipo de maquinarias, todas con crédito, si no sería muy difícil venderlo. Bueno, yo con Gomselmash hace un tiempo, ya hace bastante que estoy trabajando, y la veo una máquina confiable, una máquina que está trabajando bien, tiene una muy buena calidad de picado. De parte de fábrica está todo lo que es la parte de postventa, repuestos, hay muchos repuestos. Bueno, o sea, me da tranquilidad a la hora de vender esta máquina. Al sucederle algo a la máquina, no puede estar parada porque son muy cortos los plazos de picado y tiene que seguir trabajando, y por eso está el servicio postventa, que apoya mucho al productor o al contratista para que se solucione, cuando hay algún inconveniente, se solucione lo más rápido posible. No, muy bien, han atendido muy bien. Nosotros teníamos una máquina chica, que estábamos renegando mucho, y entonces le dije a mi hijo que está en este tema, vamos a cambiarla. He consultado y me han dado mucho optimismo, por eso la compré,
y lo que estamos viendo acá, yo le tenemos mucha fe también y lo han atendido muy, muy bien. Estamos haciendo silo de pastura, es un lote de alfalfa. Y bueno, decidimos de cambiar por el tema que tiene más capacidad y una máquina más robusta. Por ser el primer lote, el trabajo parece muy bueno. Nosotros puntualmente en la explotación acá en el campo es para tambo y se va a usar para hacer silo de alfalfa, silo de raigras y maíz. Se cambia el cabezal de la máquina, se le pone el cabezal para maíz y se le acciona el cracker. El cracker y el cabezal de maíz no viene estándar ya con la máquina. Viene con la máquina. Sí, sí. Bien. Que hoy por hoy con hilando fino en nutrición necesita sí o sí un cracker para maíz. Y nosotros tenemos entre 450 y 500 vacas en ordeño y son 250 hectáreas de maíz por año y unas 100, 150 de pastura. Estamos apostando a un mediano plazo. Tenemos esperanza, uno que tiene varios años ya en este tema, yo hace más de 40 años que estoy en agricultura y en acopios. Cada 10 años, lamentablemente, en este país ocurren estas cosas. Entonces después viene la recuperación del campo y empezamos a pagar deuda y después a hacer inversiones, ¿no es cierto? Y después se va a empezar a recuperar las ciudades. Son optimistas. Somos optimistas. Estamos esperando una campaña muy interesante para los maíces de segunda, húmeda también. Y a su vez la estamos acompañando con una fuerte oferta financiera para... como era para financiar nuestras máquinas, estamos financiando a tasa cero en dólares a 12 meses, a 4 años en nuevas, a 3 años en usadas, digamos, más y financiación de bancos, así que tenemos una oferta bastante interesante. En lo próximo estamos anexando una máquina de 330 caballos y posiblemente una más grande todavía. En este momento tenemos stock en máquinas de 450, 230 y 600 caballos. Para toda la línea también poseemos máquinas usadas reparadas con garantía, digamos, de fábrica, que se les da financiación directo de fábrica o a través de bancos, tanto para usado como para nuevo, ¿no? La fábrica, la verdad que está, no diríamos rebosante porque sería demasiado, pero la verdad que tenemos muy, muy buenas expectativas, digamos, para el trabajo. Venimos trabajando muy bien, gracias a Dios. Y es más, también apostamos a más para los primeros meses del año que viene. Ya estamos trayendo nuestra primer cosechadora de grano combinada, digamos, o sea que tiene... sería, digamos, la trilla convencional y la parte de limpieza axial, o sea, nos va a dar, digamos, una amplitud de mercado cada vez mayor, ¿no? Cultivos de verano amenazados por falta de agua. La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que las siembras tardías están paralizadas y los maíces tempranos sufren un estrés hídrico importante en la zona núcleo. Si no se revierte la situación hídrica, peligra el potencial de rendimiento. Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Se presentó el último jueves el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que brindará información detallada del sector y un análisis nacional e internacional del mercado lácteo. La información obtenida del observatorio permitirá diseñar políticas para el sector lácteo y analizar su impacto, como así también efectuar el seguimiento de los mercados para mejorar la competitividad y la productividad de la cadena. Nos vamos a una pausa, ya retornamos con estos temas. Jornada de conservación de suelos. Desde Jesús María se alienta a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo a la erosión hídrica, partiendo de un manejo integrado de las cuencas. Residuos pecuarios. Interesante jornada en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Lo que se viene en buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental. Inscripciones abiertas en la Universidad Católica de Córdoba. Esta institución abre sus inscripciones para la especialización en producción bovina.
Bodega Siquiti. Vinos pensados. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla. Supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Retornamos con Campo Directo desde Los Cocos, en el Valle de Punilla, en nuestra provincia de Córdoba. Nuevamente, la Sociedad Rural de Jesús María organizó un ciclo de conferencias, en esta ocasión sobre un tema muy delicado para los cordobeses: conservación de suelos en el centro norte de nuestra provincia. Estuvimos allí presentes. Estos son los testimonios de las instituciones que participaron de este importante evento. Estamos en el camino correcto, pero tenemos que hacer las cosas más rápidamente, con más intensidad, con más dedicación, con más responsabilidad, porque la problemática de la degradación de los suelos está superando nuestro accionar. Tenemos una base de información del suelo muy amplia, una de las mejores del país, y sin embargo no la estamos aplicando de la manera adecuada. También tenemos, afortunadamente, lugares donde hemos hecho las cosas bien y podemos mostrar, como lo hace el ingeniero Rociano en la cuenca de Santa Catalina. Y la que está primero en el ranking es la ausencia de sistematizaciones con terrazas y canales en zonas con pendiente. Eso, es decir, en suelos con erosión actual hídrica o con susceptibilidad de erosión hídrica. Esa es la más importante. Luego entraríamos en temas de manejo, como es el tema del monocultivo. Hay estudios de la Universidad Nacional del Río Cuarto que indican claramente que el productor no percibe la erosión hídrica como un problema. Tenemos normativa para accionar, para revertir esa conducta inadecuada. Lo que pasa es que, como ya dije en la charla, la velocidad de nuestras soluciones avanza muy lentamente, porque es un trámite administrativo muy lento, muy de tiempos largos, ¿cierto? Que a la velocidad que hacemos la agricultura, ¿no es cierto?, con la cantidad de hectáreas agrícolas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, estamos hablando de 7 millones de hectáreas bajo uso agrícola, obviamente que la velocidad de la degradación está avanzando mucho más rápido que la posibilidad de nuestras soluciones. Yo creo que nosotros, a lo largo de tantos años, tendríamos que pensar en un balance, o sea, lo que es el sistema premios y castigos. O sea, el que realmente tiene la intención justamente de facilitar, de avanzar, creo que el Estado lo debería ayudar. Y justamente los que ponen palos en la rueda, que son los que dificultan o hacen más caras las obras de los que quieren hacer algo, deberían ser también, en cierta medida, penados, digamos, sí. O sea, acá en esto es un tema muy simple, hay que ir a las causas del problema y no a los efectos. A veces hay que ir a arreglar una alcantarilla o un camino y lo reparamos 10 veces. Cuando si sistematizáramos la cuenca, digamos, que afecte ese lugar, que a lo mejor con pocas obras se puede hacer, la solución sería definitiva, digamos, ¿no? El productor es difícil a veces sumarlo para todo este tipo de esfuerzo, porque ve que los tiempos, digamos, no son rápidos, no son simples, tiene que participar de muchas reuniones, no obtiene resultados inmediatos, hay a veces desaliento a ese nivel, digamos. Pero el productor es el que tiene la llave directamente de la solución. Los deterioros de los suelos son importantes, a pesar de algunas técnicas que mejoraron la infiltración del suelo, como son la siembra directa, evidentemente son técnicas que no alcanzan, sobre todo en zonas donde la pendiente genera o facilita los escurrimientos. Entonces, bueno, estamos lejos de estar en una situación de equilibrio en el suelo y con un franco deterioro que se viene agrandando o acentuando en estos últimos años, ¿no?
Entonces, bueno, la idea nuestra es formar futuros ingenieros que conozcan bien el problema y sepan la forma de encararlo. Es más, este año en particular hemos dado el primer curso de formación o de extensión para técnicos que estén interesados en tener formación en lo que son prácticas de estructuras de conservación de suelo. No solo Jesús María, no solo la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, el medio natural es el último aspecto a considerar cuando se planifica. Y evidentemente hay procesos que al no ser considerados traen las consecuencias que vemos, ¿no es cierto? El río Jesús María tiene una particularidad. Dice, todos los ríos son distintos, evidentemente. Pero los tramos de un mismo río también cambian. El río Jesús María de la Ruta 9 para arriba tiene un comportamiento hidrodinámico que no es ni parecido al que tiene de la ruta para abajo. Estos son procesos dinámicos totalmente distintos. ¿Y no se tienen en cuenta esto? Desconocer eso en la planificación, bueno, es un error grave. Pero lo más, yo creo que lo fundamental es de ahora en más planificar, si estamos hablando del río, en función de la característica que el río tiene y la tendencia que tiene, porque el río se va moviendo, eso quedó clarito. No es un río fijo, es un río que se mueve continuamente y se va a seguir moviendo. Nos juntamos con unos productores ante la problemática esta de los escurrimientos y bueno, desde ahí empezamos a trabajar. Al día de la fecha, digamos, tenemos todo el estudio diagnóstico, el proyecto hidrológico y estamos haciendo las obras, digamos, que son de incumbencia general, como son los microembalses, donde la provincia está haciendo aportes, digamos, para la ejecución de esas obras. Bueno, lo más negativo por ahí es la falta de compromiso de algunos productores en visualizar la problemática y actuar en consecuencia. Uno necesitaría que participe como mínimo el 80% en la zona alta y un poco menos en la zona baja, porque la zona alta es la que produce, digamos, la mayor parte del escurrimiento. Bueno, la idea es acompañarlos y tratar de motivarlos, inducirlos a la confección, a la realización de terrazas en sus campos, sistematizarlos, para, por un lado, disminuir la erosión hídrica en toda la provincia, porque en este caso estamos acá, pero es en toda la provincia que tratamos de llegar a los productores, y por otro lado, que ellos se vean beneficiados por la retención del agua de lluvia en sus campos, impidiendo que toda esa agua escurra, o sea, evitando y transformándola en agua útil y convertirla en granos. Y por lo menos en mi zona se ha dado casos que han visto que productores vecinos les ha mejorado la producción, entonces quieren empezar a sistematizar. Y están comenzando algunos productores en todo lo que es la zona de alrededores de Despeñadero, están comenzando a sistematizar. Uno ve que los campos sistematizados a su vez han aumentado la cantidad de cultivos invernales, lo que se ve beneficiado por la acumulación de agua, ¿no? O sea, la acumulación de agua, la retención del agua, les permite realizar estos cultivos también. En el marco de su ciclo de extensión, la Sociedad Rural de Jesús María prepara su última capacitación del año. Tendrá lugar el próximo martes 20 a partir de las 18:30. Esta vez el punto elegido será la localidad de San José de la Dormida, ubicada en el departamento de Tulumba. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerda que hasta el martes 20 están abiertas las preinscripciones definitivas para cursar las distintas carreras que allí se dictan. La presentación de documentación se realiza de manera presencial de 9 a 12 horas. El espacio para nuestros anunciantes. Una breve pausa y ya volvemos con estos temas. Residuos pecuarios. Interesante jornada en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Lo que se viene en buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental. Inscripciones abiertas en la Universidad Católica de Córdoba. Esta institución abre sus inscripciones para la especialización en producción bovina. Bodega Siquiti. Vinos pensados. Una nueva impronta con la identidad PLA.
nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Última etapa de campo directo de hoy sábado 17 de diciembre desde el Valle de Punilla, en Los Cocos, en el complejo El Descanso. Estamos disfrutando de un verdadero paraíso. Los invitamos a ustedes a darse una vuelta con la familia por esta zona. Nos vamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque esta institución, junto al INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, organizaron las segundas jornadas de residuos pecuarios. Vemos el informe. Bueno, BRF era un grupo brasileño que está acá en Argentina hace como 4 años. Empezamos trabajando con pollos en Avex y ahora tenemos porcinos, cerdos. BRF es un grupo que trabaja con proteína animal, produciendo alimentos para consumidores. Entonces, la principal ramo que tenemos son pollos, pavos y cerdos. También tenemos una línea de industrializados con platos prontos y todo esto. Pizzas, lasañas, hamburguesa patty también es nuestro aquí, muy conocido en Argentina. Bueno, este evento es muy importante porque como parte de la cadena, todo lo que se está discutiendo acá es una importante forma de trabajo para nosotros, porque el BRF es un grupo que respeta el medio ambiente y sigue con todas las legislaciones vigentes que está siendo practicado en la provincia. Tenemos una política interna de gestión de residuos y también trabajamos muy enfocado con sustentabilidad. Entonces, lo que tenemos en Brasil y práctica en el mundo, queremos aplicar acá también en Argentina. La provincia de Córdoba está estaría parabéns, felicitaciones por su trabajo que está haciendo, porque lo que están produciendo acá hoy nos dan condiciones de producir con más tranquilidad y una seguridad muy importante para nuestras propias cadenas y la cadena de productores parceros de empresa. No producimos nada en desacuerdo con la legislación ambiental, sea del país, sea la provincia o sea con indicadores mundiales. Tenemos condiciones de expandir nuestra producción acá en Argentina, porque hoy somos muy pequeños, tenemos como 8.500 madres, en Argentina son 7 granjas, acá en Córdoba tenemos 3 granjas de cerdos, de pollo son 10 granjas propias y más como 40 parceros. Bueno, todo eso que está siendo discutido acá, cuando empezara a ser aplicado, nos da una oportunidad de crecer mucho más. Yo diseño filtros para tratamiento de efluentes, unos filtros que son biológicos y donde la curiosidad mayor es que trabajan con lombrices. Bien. Las lombrices ya, digamos, son especialistas hace 600 millones de años que se dedican a purificar el agua y los suelos. Así que, bueno, tomamos un poco el aprendizaje de ellas y los concentramos en un solo lugar para hacer justamente la depuración de aguas contaminadas. Sí. Bueno, este tráiler es un tráiler para hacer ensayos demostrativos. Por ejemplo, una industria quiere saber cómo funciona el filtro biológico con este agua, se lleva el tráiler, se hacen los ensayos y se miden los resultados, o para uso educativo. Y acá adentro tenemos un filtro donde contiene las lombrices, ¿no es cierto? Se riega el efluente sobre el filtro, el agua pasa por ese lecho, las lombrices se encargan de consumir o comer todo el material orgánico que queda retenido ahí,
lo transforma en humus de lombriz, que el humus es un abono orgánico, y ahí es donde se purifica toda el agua, porque hay moléculas orgánicas que son capaces de secuestrar todos los contaminantes que ella contiene. ¿Vos podés aprovechar ese humus para fertilizar, por ejemplo? Sí, por supuesto, depende del origen del agua, pero por ejemplo está instalado en industria alimenticia, como producción de mermeladas o industrias lácteas. Entonces todo ese humus es muy rico en nutrientes, y en nutrientes fácilmente disponibles para las plantas. ¿Cómo se reproducen las lombrices? ¿Cuál es la tasa de reproducción? Bueno, la lombriz se reproduce por huevos, se duplica la población mes a mes. Bien. Justamente venimos a traer la solución para el manejo de fluentes. En este caso presentamos un homogeneizador o removedor de fosas, que justamente lo que hace es homogeneizar. El tratamiento de fluentes, ya sea para cerdos o para tambo, lo que logra el removedor es una solución mucho más homogénea, valga la redundancia, para efectivizar y maximizar el traslado con el tanque estercolero hacia el campo. Digo, es muy positivo, ya sea para contratistas o para propietarios. Justamente han optimizado el trabajo que antes no se veía tan efectivo, ¿no? Es una herramienta aparte que se usa previamente en la fosa una hora. Bien. Y después se trabaja con el tanque. Bien. La particularidad de nuestro tanque, del tanque TEP 120 o TEP 70, con las capacidades de 12.000 y 7.000 litros, es el brazo de carga que tiene. Es muy importante a la hora de la carga del efluente, de no tener contacto el operador con el efluente, ya sea por los patógenos que ellos tienen, que puede ser peligroso para la persona. Pero bueno, lo podemos hacer con la eficiencia con respecto a los demás, de que no bajamos del tractor, operamos todo desde arriba del tractor, sin tocar el efluente, sin tocar manguera, sin tocar nada, todo desde arriba del tractor, carga y descarga, que se hace mucho más efectiva en tiempo y en forma. Ya por sí los residuos pecuarios es algo que ya está reglamentado, y bueno, y Akron como fabricante ya hace un tiempo que importó máquinas para todo lo que es desparramado de estiércol sólido y líquido, y actualmente lo estamos fabricando nosotros. Entonces acá viendo cuál es la inquietud que tienen los productores y el estudiantado, los ingenieros, al momento de aplicar esto, de utilizar estos residuos. Y mira, están todos muy preocupados, están viendo qué es lo que se puede hacer. No es algo simple, sencillo, las instalaciones no están, todos los campos no tienen todas las instalaciones adecuadas para el tratamiento de efluentes, pero bueno, estamos ahí para aprovechar y ayudarlo en lo que necesiten. Y en este momento Akron está fabricando lo que es el compactador de forraje, en donde se le cambia la compuerta y se pone un desparramador de estiércol, que tiene la particularidad que viene con dos compuertas, una delantera y otra trasera, de lo que es el desparramador propiamente dicho, que favorece el desparramado tanto de cualquier tipo de producto sólido, ya sea húmedo o seco. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba abrió sus inscripciones para la especialización en producción bovina. Estuvimos dialogando con el responsable de esta carrera, el ingeniero agrónomo Oscar Cachimelo. Existen dos tipos de posgrado, son los tipos académicos, que son las maestrías, y los dedicados a la preparación profesional de aquellos profesionales que están trabajando en la actividad privada. Las especializaciones son referidas a estas, son semejantes a las especializaciones médicas, o sea, para aquella gente que está trabajando en la actividad privada y que necesita capacitarse para poder hacer su trabajo cada vez mejor. Claro, entiendo que cuando se recibe aquí el profesional es muy amplio el panorama, ¿no? Y la calle lo obliga, diríamos, a tener una especialización. ¿Es este el resultado de esto, no? Claro, y es más, a veces el alumno cuando egresa no sabe en qué va a trabajar. Luego, cuando encuentra un trabajo y está relacionado con la producción bovina, evidentemente necesita especializarse. Bien. Como lo diría un médico que va a hacer una residencia hospitalaria y después elige una especialidad. En una alternativa u otra, en este caso elige la producción bovina y necesita hacer una especialización. Y por otro lado, hay una cuestión interesante que como
no es para una sola profesión de ingenieros agrónomos o solamente para veterinarios, sino para ingenieros agrónomos y veterinarios, encontramos que hay una buena mezcla en las cortes de profesionales, dando una visión quizás bastante completa de la cuestión y enseñándonos a trabajar juntos también de agrónomos y veterinarios. Hoy la producción de carne está teniendo muchísimo más importancia que la producción lechera. O sea que la mayoría de los que están haciendo la especialización en producción bovina son gente que está dedicada a la producción de carne y en muchas partes de la Argentina. O sea, viene gente tanto de la región pampeana central como de la región norte o subtropical. Es una buena maestra. Tenemos alumnos que desde Salta al sur de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la producción bovina está muy, en carne está muy desparramada en la Argentina y viene gente de muchísimas partes, mientras que la producción lechera está más bien concentrada en la provincia de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Nosotros tomamos los temas referidos a la empresa agropecuaria como tal, aspectos de que hacen a lo productivo y cuestiones que hacen en la parte económica. Esto resulta muy, muy importante a los sistemas de producción. O sea que tenemos materias especializadas en la parte productiva, como nutrición animal, nutrición y alimentación animal, como es la producción y utilización de pasturas, como es la sanidad animal y la reproducción. Tenemos otras materias económicas, como es la administración. Tenemos toda una carrera referida a administración y evaluación económica, elaboración y evaluación económica de proyectos de inversión agropecuaria. Y luego un cierre con sistemas de producción que hace el funcionamiento de todo el sistema productivo. Durante los 18 meses, 9 meses en un año y 9 meses en el otro año, mejor dicho, el primer mes son 10 meses y el segundo 8, tienen que venir durante 3 días. Durante tres, digamos, desde el mediodía del día jueves hasta el mediodía del día sábado. O sea que son 2 días completos. Le quedaría el jueves a la mañana para viajar hasta Córdoba y el sábado a la tarde para regresar hacia sus lugares de residencia. Claro, al cierre de cada una de las materias hay evaluaciones de cada una de las materias, de tal manera que los profesionales que le interesara hacer lo mejor una sola de las materias lo puede utilizar y aprobada en este caso, la quisiera a lo mejor un año no pudiera hacer alguna, le sirve ya la materia aprobada para poderla hacer en mayor cantidad de tiempo. O sea que tenemos el sistema de cátedra abierta y a lo mejor solamente le interesara hacer una de las materias para acá y podría inscribirse solamente en esta materia que es como cátedra abierta. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Nuestra historia, parte de la tuya, 50 años, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Se han cumplido los 60 minutos de nuestro programa Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Realmente estamos asombrados de lo que es Los Cocos hoy. Hemos disfrutado toda esta jornada realmente en distintos lugares. Esto es un paraíso que tenemos en la provincia de Córdoba. Y por supuesto no quisimos irnos sin antes hablar con el intendente de Los Cocos, Gustavo Ceballos. Muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar que es un paraíso. No, gracias a ustedes por venir, Iván, y contentos de que nos vengan a visitar. Pero por supuesto, realmente queríamos mostrarle a la gente en imágenes y comentarios de lo que tenemos en la provincia de Córdoba. Contanos, Gustavo, en breve, ¿qué es Los Cocos hoy? Y Los Cocos es un paraíso. Bueno, yo soy muy fanático porque soy nacido y criado en Los Cocos. Así que yo soy uno de los más fanáticos del lugar. Los Cocos es un lugar ideal para venir a hacer caminatas, cabalgatas, vida en familia, tomar mate en las sierras. Hay rincones por todos lados que podés disfrutar. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos potenciar para que el turismo familiar se acerque más a la zona. Mantiene mucho de lo natural Los Cocos, ¿no? Sí, por lo general es un lugar que está muy bien cuidado y bueno, tenemos un paraíso realmente natural que es... Los que vivimos acá por ahí no nos damos cuenta, pero viene alguien de afuera y enseguida nota que es un pequeño lugar
un pequeño paraíso. Y en esta zona tenés todos los complejos, están los Cocos Park, la Telesilla, son todos complejos para que visite la gente y disfrute de lo natural y de paso algún juego o algo para los niños. Contanos cómo son las expectativas para este verano, estamos abriendo la temporada ya en estos días, ¿no? Sí, bueno, estamos cumpliendo también un año de mandato, sí. Que ha sido un año muy, muy bueno porque hemos aprendido bastante. Bueno, estamos con grandes expectativas para recibir el turismo. Hemos arreglado una pileta que hacía varios años que no se usaba para que venga la gente y disfrute. Eso en lo público, hecho por la municipalidad. Y después todos los otros complejos han hecho inversiones y siempre hay algo nuevo para ver. Creo que va a ser una muy buena temporada, sí. Y Los Cocos tiene su particularidad que no solamente tiene vida de verano, en la temporada estival, sino durante todo el año, ¿no? Tiene oferta como esta que uno puede venir todos los fines de semana. Sí, eso es lo que tienen casi todos los parques que están acá en la zona, tienen ese atractivo, podés venir haga frío, haga calor, así que estamos abiertos todo el año a recibir al turista. Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos y en verano te prometemos que nos vamos a dar una vuelta. Bueno, no, les agradezco muchísimo por haber venido y espero que venga mucha gente y disfrute de este lugar que es tan lindo. Muchísimas gracias. No, de nada. Y a ustedes agradecemos que nos hayan acompañado en estos 60 minutos a puro campo, hoy desde Los Cocos, en las sierras de la provincia de Córdoba, en la zona de Punilla. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.